Esta finca se ubica donde está la fábrica en Lindavista de Ríos. Esto pertenece a Pérez de León. Estamos a una distancia del centro de 30 kilómetros. Esto se conoce como el Cerro de la Muerte o las faldas del Cerro de la Muerte en estos lugares. Normalmente la mora prospera de los 1500 metros en adelante. Nosotros contamos con la variedad vino, se llama así, mora vino. Aquí cuando llegué yo y vine a darle un valor agregado a transformarla de fruta fresca a proceso agroindustrial como es el vino. Se fue acercando por darle un valor agregado a mi producto, ya que no podía exportarlo y era de muy buena calidad, variedades seleccionadas agronómicamente. Y entonces me puse a estudiar un poco las sustancias químicas de las cuales son tan ricas esta fruta, que hoy día hay demasiados estudios que nos dicen que es rico en antioxidantes, evitando el cáncer, ¿verdad?, preveniéndolo, los flavonoides para prevenir infartos, resveratrol, sustancias para el reumatismo y antiinflamatorios. Cuando yo me puse a ver eso, comparado con la uva, que es cierto que no podemos compararnos, pero sí tenemos, sí hay que hacer la comparación con grandes cantidades y hasta mayor que la uva. Entonces, ¿por qué no hacer algo que aunque no se llame vino? La gente que sabe dice que no es vino, a la cual nosotros en Costa Rica le llamamos vino porque es un fermento tal y cual parecido al de la uva, y todo viene por origen y por historia y cultura. Entonces yo pienso que había que hacer algo diferente. Los vinos que se hacen a nivel nacional son totalmente industriales y esto es un concepto diferente, es orgánico. Yo cuando inicié este proyecto en el 96, sí tenía la finca donde eran 6 hectáreas de mora, de ahí cosechaba y se procesaba el cultivo. Pero conforme fue creciendo la empresa, tomé la decisión más bien de vender la finca y comprarle a los productores, donde ellos se dedican propiamente a la cosecha de mora, y yo dedicarme a lo que es la parte productiva del vino y el resto, que es mercadeo y otro. La idea nace como familiar y se va creciendo como empresa ya, porque eso emana un montón de condiciones que hay que buscar ante el gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Municipalidad. Ellos no les importa si yo estoy bien o no estoy bien, simplemente hay una tabla o una regla y cobran y a seguir adelante, ¿verdad? Pero este país no tiene, definitivamente no hay apoyo para el pequeño. En los bancos increíbles, cuando saqué el préstamo, fue bajo el proyecto Pymes, que no es pymes porque ellos suben del 13.5 al 19.5, y que para ser pyme tenía que acogerme a otras cosas que ellos, por lo tanto no les servía al banco, pero ya tenía que ocupar el préstamo. Entonces estas cosas que Banca de Desarrollo, que no existe en este país, es solo de nombre. Entonces luchando solito aquí, pero ahí vamos, gracias a los clientes que me han apoyado. De cada 10 bidones que se hacían, 9 se botaban y uno se quedaba. Iba mal la cosa, pero gracias a Dios la investigación, el trabajo que se ha hecho constante y todo, hoy de cada 10 se quedan. Entonces cuando hacemos cada uno de esos, ese vino, aunque sea de mora, aunque sea del 2008, va a variar de acuerdo al mes que se haga. Es interesantísimo. Hoy actualmente estoy muy orgulloso que mucha gente me ha abierto las puertas, los supermercados de este cantón, comenzando por el 5 menos, que este señor dijo, esta casa es suya, aquí lo vamos a apoyar, y desde un principio me han apoyado. Ahora se incorporó Copeagre, los supermercados San Luis y mucha gente de proyectos turísticos, porque en la Feria del Agricultor, el productor generaleño, yo es donde ofrezco este producto, y ahí prácticamente ya pasa todo 10.000, 8.000 personas por semana que vienen de fuera, los extranjeros, ahí es donde me conocen. Entonces todo el que pasa por ahí, algunos arrugan la cara porque le dicen vino al de uva, pero otros se llevan su vino y contento yo de que sea así, ¿verdad? Yo puedo decir que tengo registrados 5 productos, pero se han hecho unos 14, porque cada registro en el Ministerio de Salud es mucha plata para uno. Entonces, yo tengo el vino de mamón chino, el vino de miel de abeja. Esa es una belleza, ese de miel de abeja, pero no todo cliente puede comprarlo porque es caro, lleva sus años. Después tengo el vino de frutas tropicales, que tengo clientes que solo son de frutas tropicales. El 80%, el 70% es mora, por salud. Les gusta mucho el de mora. Si hablamos de mora, tenemos 2-3 tipos, que son el semiseco, el semidulce y el dulce. Ese semiseco lo consume el que
sabe un poquito más de vino, que ha tomado más vino el extranjero. Yo llamo a eso, bueno, primero bajo el concepto, ¿verdad?, natural o orgánico. Luego, la parte más importante que yo le llamo economía local. Estas gentes aquí luchan, trabajan y no se les paga un precio tan adecuado. Yo les pago a ellos 50 colones más por cada kilo que compro para que me den una calidad que sirva para hacer el proceso. Entonces, yo beneficio de alguna manera, así como un poquito, a los productores de la mora, al que produce el dulce, porque no se trabaja con azúcar sino con dulce para que sea orgánico, a las escuelas que le compro la botella. Normalmente un kilo andan 15 colones, el kilo quebrado de botella son 5 botellas, yo les compro 15 colones cada botellita a ellos, son 5, se están ganando ahí, son 60 colones por cada kilo que quebraban. Las etiquetas que se diseñan acá también, es un engranaje para todos, un poquito, sea la empresa muy chica, pero algo aporta. La meta es hacer mercadeo, porque el producto está, y entonces quiero verlo, mi sueño es verlo a nivel nacional, en lugares turísticos, en lugares, en gente que cría en productos locales, porque aquí en este país tenemos un problema grande, no creemos en lo nuestro. Pero gracias a Dios es mayor la gente que cree en lo nuestro que la gente que no cree, pero hey, ahí está en esa lucha. Entonces mi sueño es que mi producto esté, aunque sea poquito, pero que esté en todo el país.